palacio o a la chingada. A Palenque, Chiapas. Pero yo creo que va a ser a Palacio, porque la gente quiere que haya un cambio verdadero. Aquí vamos a estar despachando desde el 1 de diciembre del 2018 para servir al pueblo de México. Soy de este pueblo, de Tepeitán, de familia comerciante, con mucho orgullo. Esta casa abandonada era de mi abuelo, José Obrador Revuelta. Tuvo hijos hombres y mujeres. Entre las mujeres, mi madre, Manuela, Manuelita Obrador, se embarcaba en un cayuco. Se metía a los arroyos, a las lagunas y en todas las orillas. Vendía a mi madre mercancía. Se iba hasta una semana, 10 días, con el cayuco lleno de mercancía. Cuando se casa con mi padre, lo convence de que pongan una tienda aquí. Y se dedicaron al comercio hasta que murieron. Este es el río de mi infancia. Estos son mis paisanitos queridos. Mira. Ellos eran dueños y siguen siendo de los terrenos. Ellos se apellidan Domínguez. De donde termina ya el pueblo. Ahí empieza el rancho. Empieza el rancho de ellos. Ahí jugaba pelota. Ahí jugaba yo béisbol, pero además nos íbamos a bañar aquí, que se llama el Pucté. Todos a bañar a partir de las 3 de la tarde. Y mi madre, que tenía la tienda acá, ya cuando eran las 6, 7, se paraba en la puerta y gritaba: ¡Andrés Manuel! ¡José Ramón! Ya escuchábamos, ya estábamos bañando. ¡Vámonos! Aquí estudié la primaria, luego salí a estudiar la secundaria a Macuspana, y luego estudié la preparatoria en Villahermosa. Nada más voy a mostrarles la casa. ¿Ya escuchaste los araguatos? Mira, esta es mi casa, aquí nací, en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Chole. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Me da mucho gusto verte. Que Dios te bendiga y te cuide. Estamos contigo como siempre. ¿Tú crees que se te puede olvidar en Palacio? No. ¿Que aquí naciste? No se me va a olvidar. Como no se me olvidó cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México. Dicen que el poder, cuando no hay convicciones, cuando no hay principios, atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Yo tengo principios, tengo ideales, estoy bien anclado, tengo los pies en la tierra, no levito, no voy a cambiar, nunca. Eso es lo que estimo más importante en mi vida, la honestidad y mi autenticidad. Y así voy a seguir hasta que muera. ¡Bravo! ¡Nos vamos! Me da mucho orgullo a mí, al mismo tiempo, de que mis abuelos paternos sean de la cuenca del Papaloapan. Entonces estoy muy consciente de mis orígenes. Soy mestizo, con mucho orgullo. Viví de joven en el pueblo de Palenque y caminaba por aquí. Me subí en una ocasión a ese cerro, a la punta de ese cerro, es un observatorio. La cultura es lo que nos ha permitido resistir todas las calamidades. Somos lo que somos, no nos hemos desintegrado por nuestras culturas. Por eso hemos resistido epidemias, terremotos, malos gobiernos, bueno, por nuestras culturas. Yo lo que quiero es aprovechar
esa fortaleza cultural que existe en nuestro pueblo. Los mayas no han desaparecido hasta nuestros días. Es lamentable, ¿no?, que se pondere al maya antiguo y el maya de nuestros días viva postrado, marginado, empobrecido. Hablábamos de los mayas de hoy, abandonados, pero ahí hay un potencial en conocimientos astronómicos. Saben cuándo hay que sembrar de acuerdo a la posición que tenga la luna. Eso no lo conoce cualquiera. Yo quiero partir de la recuperación de todo ese conocimiento para producir, ser autosuficientes, no estar comprando el maíz y mucho menos estar comprando maíz transgénico. Tenemos que proteger nuestras semillas criollas y todo eso se puede hacer si se le convoca a ese pueblo que está marginado, que nunca ha sido tomado en cuenta. Esta era la antigua Facultad de Ciencias Políticas. Aquí caminaba yo en 1973. Soy licenciado en Ciencia Política gracias a que obtuve una beca. Vivíamos en la casa del estudiante tabasqueño, 80 estudiantes, nos daban hospedaje y alimentación. Y mi madre llegó a pensar que no estaba yo estudiando. Y un día se me apareció aquí. Y de repente estaba yo en clases y la veo que está en la ventana viéndome. Volteo y salgo rápido porque a los jóvenes, si viene un papá o una mamá, les da pena, ¿no? Y ya salí y ya me vine con ella aquí, a este lugar donde estoy. Ya la abracé con todo mi cariño y ya ella se dio cuenta que sí estaba yo estudiando. De milagro. Porque para los estudiantes de escasos recursos es muy difícil terminar. Más ahora, estos corruptos que malgobiernan el país han venido de manera silenciosa privatizando la educación. Y la idea es de que estudie el que tenga para pagar colegiatura. Y hay mucha gente que no tiene. La educación tiene que ser pública, gratuita, de calidad. La educación no es un privilegio, es un derecho. Andrés, jóvenes son sicarios, jóvenes son soldados, jóvenes son los presos, jóvenes son los muertos, jóvenes los desaparecidos. Jóvenes los olvidados. A los jóvenes se les ha cancelado el futuro. Lo único que han hecho estos corruptos es etiquetarlos como ninis, que ni estudian ni trabajan, como si fuese de ellos la culpa. Millones de jóvenes que no tienen oportunidad. ¿Tenemos que tomar una foto? Sí. Tenemos que jalar de nuestro lado a los jóvenes. Porque si no los incorporamos nosotros, los incorpora la delincuencia. Va a mandar a Peña juicio y además gobernadores. ¿Va a haber juicio, sí o no? Va a haber juicio. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos. Y los presidentes municipales también. Va a llegar el momento en que la economía va a emprender el vuelo, va a haber crecimiento económico y se va a requerir mano de obra calificada. Todo lo que se invierta en formar va a ser en beneficio del desarrollo de México. Desde luego que no es un gasto el invertir en capacitar para el trabajo, que es el propósito. Todo esto era una zona pantanosa. Hicimos estos terraplenes como chinampas del altiplano, pero estos son camellones chontales. ¿De la universidad te veniste? Sí, sí. Y aquí aprendí a trabajar con la gente, en el campo, en las comunidades. Me siento muy orgulloso de eso. Con esta gente. Este camellón de maya, pantano y todo. Maya chontal. ¿Te acuerdas que nos metíamos al pantano? Pantano. Con el agua hasta acá. Y bebiendo agua del mismo papá. Oye, pozo agrio. Qué bárbaro. Fueron como 40 hectáreas, ¿no?
Pues originalmente agua es 60. 60. Agua y tierra. Agua, agua y tierra. 60 y porque algo así, sí. Es canal, canal y camellón. Fuiste a dar de comer a la mojarra. Que vengo. ¿Ah? Que vengo. Y no sabes quién soy yo, ¿verdad? Ya no me conoces. Como ya estoy noshí, ya no me conoces. Ah, tú eres tocayo. Ya no, es que la vista ya no me acompaña ya. Sí. Sí, estoy jodido de la vista. Me operaron a este, pero este y a otro. Ya no me operan con este. Es catarata que tengo. Sí. Está joven, licenciado. No, Shimi. Chamaco. No, todavía estamos. Toma, vamos a seguir Dios. Luchando. ¿Qué significó esto para ti, Andrés? En ese entonces, se llevó a cabo un programa integral en toda la zona chontal. No solo fueron los camellones, fueron créditos a la palabra. Se compraron ranchos, las mejores tierras, y se entregó esos terrenos, se entregaron a los chontales, a la gente pobre que vivía aquí marginada, en las zonas más bajas, en las zonas más pobres. Se hicieron viviendas, se alfabetizó. ¿Qué? ¿Cómo estás? De visita. De visita, qué bueno. Sí. Qué bueno, qué mira, bueno. Este es mi retoño. ¿Ah, sí? Es Jesús. Jesús Ernesto. Y entonces lo traje para que conociera aquí los camellones chontales. Bueno. El trabajo que hiciste tú. ¿Cómo estás? Que venga, pues aquí estamos chambeando también por lo mismo. Estamos ahí cultivando los pescados. Estamos ahí grandes, viene el otro, ¿no? Pero, estamos conservando. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Eh? Muy buenas tardes. Simón. Simón, aquí estoy de visita. Eso veo. En camellones. Tabasco es una planicie, son tierras bajas. Está al nivel del mar. Si tú haces drenes, corres el riesgo de que se meta agua salada. Entonces, este método de trabajo, el camellón, es ahondar más para que el agua esté en los canales. Y lo que sacas del fondo del pantano, lo subes y haces el terraplén, la chinampa. Y esto ya no se inunda, ya puedes sembrar aquí y en el canal puedes meter peces. Así como no hay que comprar las gasolinas y producirlas en México, ser autosuficientes en todo lo que tiene que ver con los energéticos, así también en los alimentos. Ya no comprar el maíz, el frijol, el arroz, el huevo, la leche, sino producir todo en México, dar empleos, rescatar al campo para que no haya desintegración en las familias, que no haya migración por necesidad, que el que se quiera ir se vaya por gusto. Nosotros, en vez de que se promueva la migración, le vamos a decir a nuestros paisanos que están en Estados Unidos, si quieres, regrésate a tu pueblo y vas a tener trabajo y va a haber bienestar. ¿Sabes qué aprendí? Lo que es la democracia indígena, el consenso. Uno representa a todos en la asamblea y ya expresa lo que está sintiendo toda la gente. Esos acuerdos son fundamentales. Aquí no se vale la imposición. Aquí todo es consenso. Ahora que vamos a hacer proyectos como el del Istmo, va a ser así, consultando a la gente. No vamos a poder hacer nada y no deseamos hacer nada si no hay acuerdo con la gente. La verdadera felicidad es darle la mano a quien lo necesita. Darle la mano al que se ha quedado atrás para que se empareje y que caminemos todos juntos. Uno de los tiempos más importantes en mi vida fue aquí. Viví aquí 6 años, en este centro coordinador indigenista. Soy Pellicerianto. Este es un hombre que yo admiro mucho. Para mí, un gran poeta. Agua de Tabasco vengo, agua de Tabasco soy. De agua hermosa es mi abolengo. Y por eso es que aquí estoy, dichoso con lo que tengo. Vamos a donde viví. Esta casa
es donde viví, 77, 78. Estuve hasta el 82. Aquí viví con mi finada esposa, con Rocío. Aquí nació el mayor de mis hijos, José Ramón. Este es el crucero del bordo de Nacajuca. Aquí en 1995 el movimiento indígena estaba reclamando porque Pemex contaminaba las tierras, el agua, el aire. Llego y me pongo adelante. De manera ingenua le digo al jefe del operativo, a ver, identifícate, ¿cuál es la orden que traes? Pues la orden era desbloquear para evitar que se nos vinieran encima. Empezamos a cantar el himno nacional. Son de esas decisiones que uno toma en la vida y que no me avergüenzo, porque es actuar con convicciones y de manera pacífica, que nunca ha habido un muerto en nuestro movimiento. Yo les invito a que mantengamos la calma. Y fíjense que les estoy pidiendo algo el día de hoy, que fuimos agredidos. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. ¿Qué pasó aquí? Pues te tiraron gases lacrimógenos, a la gente le tiraron muchos balazos, salieron huyendo para allá, unos viejitos para acá y bueno, unos desastres tremendos. Y a Andrés Manuel le rompieron la cabeza con un tortol, un policía. Sí, nos acordamos de esa fecha. Es un hombre que ha luchado mucho por la comunidad. Él trabajó aquí en el INE y ayudó a muchísimos, a los viejitos sobre todo, a la gente del campo, los apoyó con viviendas, con el señor Pedrero en ese tiempo. Entonces, por eso es que la gente lo sigue mucho, porque él está con los de abajo. Aquí somos gente pobre, gente de comunidad. Por aquí pasé caminando hace como 26 años, en el éxodo por la democracia, porque no querían respetarnos el triunfo en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Y tuvimos que caminar desde Villahermosa hasta la Ciudad de México. Era formado ese éxodo por tres grupos, siempre lo recuerdo mucho. Los demócratas, los místicos, que pensaban que el éxodo era como una peregrinación. Y otro grupo, ¿no? Los rebeldes, los jóvenes. En ese entonces, yo era muy rebelde. Pero tú hiciste dos éxodos. Sí, pero te estoy hablando del primero. Sí. ¿Y el segundo también por aquí? También por aquí. El segundo a finales de 1994, porque nos hicieron un fraude, para variar. Sí. Aquí ha sido escenario de los grandes movimientos. Es el corazón político, cultural, religioso de México, esta Plaza de la Constitución. Me he quedado a dormir meses. He encabezado actos, manifestaciones. He presenciado llenos de esta plaza. Del delito previsto y sancionado por los artículos 206 del Código Penal Federal. Tiene la palabra el ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del foaproa,
de los amigos de Fox, del Pemex Gay. A mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Como deben suponer, estoy acostumbrado a luchar. No soy de los que aceptan dócilmente condenas injustas. Me voy a defender y espero contar con el apoyo de hombres y mujeres de buena voluntad que creen en la libertad, en la justicia y en la democracia. No llevaré a nadie al enfrentamiento. Todo lo que hagamos se inscribirá en el marco de la resistencia civil pacífica. Por último, diputadas y diputados, ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Tenía ya la idea muy clara que ellos iban a votar por el desafuero. Aprobado el dictamen por 360 votos. Comuníquese en sus términos. Mucha tristeza en la gente, había una combinación de rabia y de tristeza después que votaron los diputados del PRI y el PAN por el desafuero. Tanto que te queremos, Andrés. Una nueva traición. Mira lo que te hice, ¿no? Se consuma hoy. Desgraciado. En nuestra patria. Desgraciado. Permitir que nuestro candidato, nuestro hermano López Obrador, vaya a la cárcel, juntos, hasta el final. Ha muerto la democracia. ¿Podemos hablar por la patria nosotros? Nosotros sí. Los diputados no. Están agrediendo a lo más sagrado de la patria, que son sus hijos. El pueblo me sacó adelante, porque el pueblo es mucha pieza. La gente de la Ciudad de México es muy solidaria, muy fraterna. Es el pueblo más politizado, más consciente que hay en todo el país. Solamente he visto solidaridad como en la Ciudad de México, en las comunidades indígenas. Esta ciudad, a pesar de que todo mundo camina deprisa y todo mundo está en lo suyo, cuando se trata de apoyar una causa justa, la gente se manifiesta. Ojalá.
empresarios que depongan su actitud de encono y descalificación. Por nuestra parte, siempre habrá una actitud franca, generosa, responsable. Vamos a continuar luchando de manera pacífica. Confiemos en que nuestra causa es justa y va a triunfar. En estos últimos días he recibido muchas muestras de apoyo, de solidaridad de ustedes, de trabajadores, de amas de casa, de campesinos e indígenas, de comerciantes, de profesionistas, de intelectuales, de artistas, de empresarios, de todo el pueblo. Por eso vuelvo a repetir, de todo corazón, les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Después de muchos años de lucha, de protestas, manifestaciones en defensa del petróleo, en defensa de la tierra, en defensa de los derechos humanos, en defensa de la democracia, cuando llegué aquí, lo primero que hice fue abrir esta ventana y salir a este balcón para no olvidar que en la plancha del Zócalo había estado muchas veces protestando, para no olvidar de dónde venía. Mis tres hijos, Jesús y Beatriz, me apoyan, me respaldan. Y un apoyo es, pues, el que no podamos convivir mucho tiempo. Y que ellos, que sean solidarios. O sea, Ramón, que es el mayor. Andrés, el segundo. Gonzalo, el tercero, del primer matrimonio. Y Jesús, mi hijo pequeño, con Beatriz. Y se llevan muy bien. Critican de que en esta casa vive un hombre autoritario, intolerante. ¿Se come a los niños? Sí, o sea, populista mesiánico. Uf, bueno, ¿qué tan intolerantes son que este jovencito decidió irle a la América? Imagínense eso, en esta casa. Es normal y todo cambia. Esas cosas se quitan con el tiempo. En Tabasco, de niños nos tocó pues sufrir. Mi papá fundó la oposición. No somos estos juniors abusivos del poder. Nosotros no vamos a ser parte del gobierno. No creemos en el nepotismo. Creemos que es una lacra más de este sistema. La política no es lo mío, ya lo he dicho en más de una ocasión. Me parece importante como actividad para transformar una sociedad. Pero en lo personal no me dedicaría yo a eso. No, ni remotamente. Tiene que cambiar también la forma de ver a los personajes en el poder, no como el intocable, no como el que trae los 100 guaruras, sino pues como alguien común y corriente, porque de eso se debería de tratar, ¿no? Ver a los personajes en el poder como iguales, porque todos somos iguales. El poder es la oportunidad para servir, pero la vanidad es terrible. La vanidad hace que estos familiares, esposas, padres, madres de familia, de personas que ocupan puestos públicos o de importancia, se sientan con derechos que no se ganaron, y eso está muy mal. En el consejo que yo he dado a mis hijos, a quienes quiero tanto, ¿no? En las pláticas circulares, en los diálogos circulares con Beatriz, con los seres queridos,
siempre procuro recomendarles que nos alejemos lo más que se pueda de lo material. Me gustaría seguir tomando café en cualquier cafetería, tranquilo, caminar por la calle, ir en metro. No hay mujeres de primera ni de segunda en este país, solo las que se lo crean. Al contrario, todas somos primeras damas, primeras mujeres, porque todas tenemos un valor, unas hacemos una cosa, otras otra, en todo somos valiosas, somos un pilar fundamental de la familia. A veces la mujer es la que encabeza la familia, la que saca al frente a sus hijos, sin ayuda del esposo, que a lo mejor ya no existe o la dejó. Es admirable, ¿no? Aquí no hay primeras, ni segundas, ni terceras. No hay. Yo parto de la convicción de que el escritor lo que más desea en su vida es ser leído. Lo que yo quiero cuando compran un libro de una servidora es que me lean. Por eso cuando pasa un año, dos años, si alguien me dice, tu libro tal, me gustó, bueno, paro a la persona y le digo, dime más, por favor, dime más, porque en ti estaba yo pensando cuando estuve escribiendo. Eso pienso yo cuando escribo. A 20 pesos. No, más leerlo, Olivia Nava. No, pues sí, es que no alcanza. Se requiere de conceptualizar, tener una interpretación de lo que pasa, ¿sí? A partir del conocimiento histórico y de la cultura. Y Beatriz me ayuda mucho en eso. Ojalá, es asesora, además crítica. Y eso es muy bueno, ya ves, esa fama de que no escucho y de que soy mesiánico y autoritario y populista, pues cuando conocen a Beatriz saben que no soy eso. Esto es el otro México, el México profundo. Estamos en línea recta 20, 25 kilómetros del Zócalo de la Ciudad de México. Es como la misma escenografía de Los Olvidados, de Luis Buñuel. Como si no hubiese transcurrido el tiempo. Como si nos hubiésemos quedado anclados en el tiempo. Chimalhuacán viven cerca de 800,000 habitantes. Aquí cerca, limítrofe, están los Reyes La Paz, también 600,000-800,000 habitantes. No tan lejos de aquí está Ecatepec, más de 2 millones de habitantes. Es el municipio más poblado del país. Todo lo que es la zona conurbada de la Ciudad de México. Millones de mexicanos viviendo en condiciones precarias. Aquí en este municipio desde hace algún tiempo gobierna el PRI con una corporación, Antorcha Campesina. Y eso hace más difícil la situación, porque se condiciona la entrega de servicios públicos. No se puede utilizar el gobierno de manera facciosa. Los programas tienen que entregarse en beneficio de todos los ciudadanos. Al triunfo de nuestro movimiento se tiene que atender a todas las colonias populares, a todas las colonias marginadas de las zonas urbanas del país. La gente está llena de sentimientos, de valores, de humanismo. Lo que hay es carencia de bienes materiales. Pero hay mucha fraternidad. Que estamos muy inseguros, el hecho de que ya no puede salir uno a la esquina en la noche porque ya tienes miedo de que te vayan a asaltar o cosas así. Y hablando de ese punto, los feminicidios, como somos mujeres, entonces es más inseguro caminar por estas calles. O sea, uno ya no se puede sentir cómoda, ya no puede usar la falda o el vestido que le gusta por la inseguridad que hay. Sabemos que tenemos la responsabilidad de sumarnos. ¿Por qué? Porque todos somos responsables de querer algo mejor, ¿no? De nuestro bienestar. Entonces, todos los que estamos aquí estamos bien conscientes que hace falta muchas cosas, pero nosotros nos sumamos a la lucha, nos sumamos para que pueda haber un mejor México. Que venga y que esté aquí apoyándonos a todos los jóvenes, porque al final de cuentas por nosotros es por lo que va a salir México adelante. Buenas tardes. ¿A quién les parece que nos reunamos? Sí.
A mí me gustaría hacerle esta invitación a Peña Nieto aquí dentro de esto, que él se atreva a vivir un mes nada más, con 80 pesos al día, a ver qué va a hacer, porque 80 pesos no nos alcanza, medio sobrevivimos, porque la mayoría de la comunidad tiene esa escasez de economía, porque no tiene la oportunidad para brindarle a sus hijos el estudio. Desgraciadamente, hemos vivido todas las carencias que aquejan a nuestro municipio, y no solamente a nuestro municipio, sino a toda la República Mexicana, y somos jóvenes que peleamos y queremos acceso a la educación, acceso a fuentes de empleo. Queremos vivir en un estado de derecho, un estado en donde haya acceso a la salud. Ya no queremos que las familias y nosotros, que luego nos toca llevar a nuestros familiares al hospital 90 camas, afuera las condiciones son realmente inhumanas, las condiciones en las que tenemos que esperar a nuestros familiares para que los atiendan, gente durmiendo afuera del hospital en las banquetas. Esas condiciones ya no se pueden permitir en el siglo XXI. Lo que yo quiero, que estemos pues bien tranquilos en la colonia, porque pues ya ve que tantas cosas que se ha visto. No podemos no salir de nuestra casa porque ya nos quitan el celular, que ya nos arrebatan la bolsa. Quisiera que ahora sí, si bien usted ha dado la mano a toda esta gente humilde que lo necesitamos, porque yo he venido y cómo sufren para subir y bajar, para acá andar y sin agua, sin drenaje, sin carros, ahora sí, para viajar a sus trabajos. Han sufrido mucho. Sí. La pobreza no es por el destino, ni por la casualidad, ni porque Dios quiere. La pobreza, creo yo, es por el mal gobierno y por la corrupción. Sí, un pueblo drogado, sí. Un pueblo alcoholizado, un pueblo ignorante. Sí, no avanza. Es una presa fácil. Sí. Con lo que acaba de pasar del sismo, se ve la fuerza de México, ¿no? Fuimos los primeros en llegar al lugar, ¿no? Para ayudar, para remover, para sacar, para apoyar. Si México quiere, se levanta como pueblo, como sociedad organizada y lucha. Y en verdad que el pueblo es el que debe de mandar al gobierno, ¿no? No el gobierno mandar al pueblo. Yo no pude terminar una carrera por falta de dinero, ¿no? Y todos estamos bien conscientes que es la única manera en que uno puede salir adelante, por medio de la educación. No queremos tarjetas, no queremos despensas, no queremos dinero, queremos trabajo y educación. Les quiero decir algo, un compromiso. Todos los jóvenes de familias de escasos recursos van a tener su beca. Y los jóvenes que ya no están estudiando y no tienen trabajo, les vamos a dar su empleo y se les va a destinar a talleres, a pequeñas empresas, para que se capaciten. Se los resumo en una frase. Becarios, sí. Sicarios, no. No vayan a pensar que somos iguales que los políticos corruptos. Solo decirles que llevo más de 40 años luchando por los pobres. Y hasta que muera, voy a seguir luchando por la gente humilde, por la gente necesitada. Como se dice popularmente, la tercera es la vencida. Sí. Vamos a participar. Más que nos da tristeza, como dice usted, la tercera, ya que ya no basta seguir, se va a tirar al pueblo allá. Y a veces nos da ganas de llorar. Tienen que seguir. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¡Vamos a Morena! Cuando Salinas se privatizó Fertimex y llegó a manos esta planta de Alonso Ancira, amigo, socio de Salinas de Gortari. Pasó el tiempo y Ancira consideró de que no era negocio producir fertilizantes y dejó que casi se convirtiera la planta en chatarra. Y oh, sorpresa, llega Peña Nieto y en 2014 compra la planta. Costaba convertir en chatarra cuando mucho 50 millones de dólares. Y pagaron por esta planta totalmente destruida 500 millones de dólares. Además, le están invirtiendo 500 millones de dólares para rehabilitarla, pero ya le costó al erario, al presupuesto público, que es dinero de todos los mexicanos, 1,000 millones de dólares. ¿Cómo se hizo esta operación? Pues en las alturas, Salinas con Peña Nieto, a través de intermediarios. Este es el principal problema de México, la corrupción.
Y eso es lo que vamos a terminar. Se van a acabar estos negocios jugosos que se hacen al amparo del poder público, que le cuestan mucho al pueblo de México. Por eso no salimos adelante. Sí, En 10 años, Odebrecht recibió contratos, aparte de estas concesiones de Pemex, por más de 5 mil millones de dólares. Desde luego, con influyentismo. No estamos hablando de licitaciones. Llegó a tanto el influyentismo en la época de Calderón y la relación, esta asociación delictuosa, que una reunión de su consejo de administración, del consejo de administración de la empresa de Odebrecht, se llevó a cabo en Los Pinos. Tiene que haber ética en el sector empresarial del mundo. Vamos a convencer a los empresarios nacionales y extranjeros que debemos de regirnos por procedimientos éticos. Yo creo que esto le conviene a todos, a inversionistas, a empresarios y, desde luego, al gobierno de México. Este requiere atención especial. Ha sido una región abandonada y aquí están los recursos del país. Aquí está el Pacífico, Salina Cruz y aquí está el Golfo. Estamos en el puerto de Coatzacoalcos. Estos puertos se hicieron al mismo tiempo que se construyó una vía de ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Estamos hablando de 300 kilómetros. Uno de esos proyectos que vamos a impulsar es el de este corredor del Istmo. Se va a modernizar toda la vía, los 300 kilómetros. Vamos a construir una nueva vía para un ferrocarril de carga de contenedores. Es una zona estratégica, diría, igual o mejor que el Canal de Panamá. Vamos, en toda esta franja de 300 kilómetros, vamos a dar incentivos para que se instalen empresas armadoras. No llevar la mercancía de Asia a la costa este de Estados Unidos, sino armar aquí. Que haya fábricas en todo este corredor, porque va a costar menos el gas, va a costar menos la electricidad. Vamos a bajar impuestos con el propósito de que se generen muchos empleos. Esta va a ser una franja en el sur, sureste, en el Istmo, para que los trabajadores de Chiapas, Tabasco, Campeche, desde luego de Veracruz, de Oaxaca, no tengan necesidad de irse a buscar la vida del otro lado de la frontera. No se va a hacer nada sin el consentimiento de los pueblos indígenas y de los habitantes de esta región del país. No se va a imponer nada. Les va a gustar y van a participar porque no se les va a comprar la tierra, van a pasar a formar parte de la empresa que se va a crear, una empresa mixta con participación pública, con participación privada y con participación del sector social. Estamos en la terminal marítima de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. De aquí sale el petróleo para el extranjero. Y estamos comprando 500 mil barriles diarios. Estamos consumiendo 800 mil barriles diarios de gasolinas en el país. Y solo se producen 300 mil barriles. Con el cambio, nosotros vamos a construir aquí una nueva refinería. Se va a hacer en 3 años, cuando mucho. Y vamos a tener los recursos porque no vamos a permitir la corrupción, vamos a ahorrar y desde luego no van a haber lujos en el gobierno. No te creas que Tepetitán está muy lejos de Nueva York. Antes, cuando no habían
trenes ni las carreteras. La comunicación se hacía por barcos. Y vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo. Tepeitán tiene un río majestuoso que desemboca en el Golfo de México. Entonces tenía una comunicación con Cuba, con Nueva Orleans, con Nueva York, incluso con Europa. Entonces, estar aquí en Nueva York, no te creas que me apabulla. Todos los pueblos tienen mucha historia. Todavía pastaban los búfalos aquí en Nueva York y ya en México había universidades. Lo digo con todo respeto. Tenemos que hablar con inversionistas, con empresarios, para que no se asusten. Les estamos diciendo que el cambio va a consistir fundamentalmente en acabar con la corrupción. Es el principal problema de México. Va a haber equilibrios macroeconómicos. Vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México. No vamos a aumentar impuestos en términos reales. No vamos a endeudar al país. Cero déficit. ¿Cómo vamos a lograr esto? Con cero corrupción. Así como ellos buscan utilidades de manera legítima, también es legítimo que el próximo presidente de México esté atendiendo de manera preferente el que le vaya bien al país. No vamos a permitir que se beneficien unos cuantos a costa del patrimonio del pueblo de México. Vamos a mantener una relación con Donald Trump de respeto, pero no de subordinación. Y vamos a convencerlo de que nos conviene una relación de cooperación para el desarrollo. Si hay crecimiento económico en México, si hay empleos en México, va a reducirse el fenómeno migratorio, se va a controlar la migración y, lo más importante, va a ceder la violencia sin necesidad del uso de la fuerza. Si hay trabajo, si hay bienestar, vamos a tener desarrollo y esto es lo que vamos a buscar en la relación con Estados Unidos. Aquí venía yo, cuando se estaba construyendo, todas las mañanas a supervisar este segundo piso. En la Ciudad de México hay un problema de vialidad serio porque son las mismas calles, crece el parque vehicular y ya no se pueden resolver las cosas como en la época del maestro Juan González, que hizo los ejes viales porque se tendrían que tirar casas. Además, con razón, habría muchos amparos. Entonces, la opción que encontramos fue utilizar el derecho de vía, irnos para arriba. Y así se construyó este segundo piso, con ingresos propios, sin deuda, con los ahorros. Los segundos pisos, pues casi costaron, en mi tiempo, lo que costó la estela de luz que hizo Calderón, que en esa obra se robaron mucho dinero. Es un monumento a la corrupción. Voy a decirles algo. Ya estando Miguel Mancera de jefe de gobierno y cuando todavía no teníamos mala relación, me buscó para decirme que los de OHL querían comprar la parte que habíamos construido nosotros para que todo el segundo piso fuera de paga. Creo que le ofrecían 6.500 millones de pesos que supuestamente se iban a utilizar en obras para la ciudad. Le dije que no, que eso no se podía permitir. Por eso, pues existe la división de la bandera para allá, es público, de la bandera para acá, es privado, se cobra. B,
veo mal eso. Ya los ciudadanos pagan impuestos. ¿Por qué van a volver a pagar otro impuesto? Si ya se paga el impuesto, pues con eso el gobierno tiene recursos para hacer las obras. No puede ser que además del impuesto, para utilizar un servicio, para aprovechar una obra, se tenga que pagar. Esa es la privatización también en lo que tiene que ver con las obras públicas. Hicimos, considero, un buen gobierno porque se atendió a la gente, se hizo mucho por el desarrollo social. La fórmula que aplicamos en la Ciudad de México, que consiste en no permitir la corrupción, en gobernar con austeridad y utilizar todo el presupuesto en beneficio del pueblo, es lo que vamos a aplicar cuando triunfe nuestro movimiento a nivel nacional. Lo tengo muy claro. Sé cómo se debe de hacer. A la fecha llevamos 43 losas. El edificio consta de 21 foniles. Son las grandes columnas que sustentarán la estructura espacial principal del edificio. Esta es una obra faraónica estimada en una primera etapa en 200 mil millones de pesos. Nuestro país no está en condiciones de sufragar, de invertir tanto dinero para resolver un problema que lo podemos atender de otra manera. Se encapricharon en hacer este nuevo aeropuerto cuando se tiene la opción de hacer dos pistas nuevas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. A diferencia de este terreno en Santa Lucía, hay tierra firme. Aquí se está rellenando el lago de Texcoco. Se tienen que cerrar dos aeropuertos para que empiece a funcionar este. Se tiene que cerrar el actual aeropuerto y se tiene que cerrar el aeropuerto de Santa Lucía. Si no, habría interferencia aérea. Dos aeropuertos con todo lo que se ha invertido. Si se decide cancelar esta obra, no se van a cancelar los contratos a las empresas. Se va a llegar a un arreglo para que el mismo volumen de obra que se está haciendo aquí se lleve a cabo en Santa Lucía. Resolvemos el problema, ahorramos y además no vamos a tener el problema de los hundimientos, porque sí, va a costar muchísimo, como estamos viendo, rellenar esta área del lago de Texcoco, pero no solo es lo que va a costar la cimentación ahora, imaginen lo que va a costar el mantenimiento. Nosotros tenemos la asesoría del ingeniero Riobó y del ingeniero Samaniego, y usted sabe también que son los que han construido más en esta ciudad, los dos. Sí, sobre todo el ingeniero Río. En toda la zona del lago, el centro de la ciudad, todos existe un hundimiento regional. En algunos casos muy acusados, 30, 40 centímetros anuales. Aquí nos reporta el Instituto de Ingeniería, que es el de mayor, es de metro 20 al año. Por más cosas que se le hace, todo eso se está haciendo a nivel superficial. El hundimiento regional es por la pérdida de agua, por el bombeo que tenemos en la Ciudad de México. Actualmente se van a construir tres pistas en esta primera etapa y hoy por hoy tenemos tres pistas funcionando. Dos en el aeropuerto actual y una en Santa Lucía. Vamos a tener tres pistas nuevas por tres pistas viejas, digamos. La propuesta era tener dos pistas más para tener cinco pistas en vez de tres. Eso nos desahogaba tránsito vehicular, tránsito de aeronaves, la cuestión de la sobrecarga de los aeropuertos, y se conservaba una infraestructura que todavía tiene vida útil y no se pierde. Hacer una obra de estas dimensiones ofende. Ahora con los sismos, que hay que construir como 50 mil viviendas nuevas, porque la gente está viviendo en la calle, en la intemperie. Hay que construir hospitales, hay que construir escuelas, caminos, puentes. Hay que apoyar a damnificados.
de dónde va a salir para financiar el plan de reconstrucción del país y de apoyo a damnificados. Es un derroche. Todo es influyentismo, corrupción. Y eso no se puede tolerar. No nos los van a perdonar nuestros hijos ni nuestros nietos, ingeniero. Sí, aunque no nos corte con la misma tijera. No, no todos son iguales. Nosotros tenemos una posibilidad. La elección del 18 va a ser más que una elección de presidente de la República. Es un referéndum, un plebiscito, una consulta. Se le va a preguntar a los mexicanos, no va a venir en la boleta, pero va a decir, ¿quieres más de lo mismo o quieres un cambio? Entonces, si la gente vota por un cambio, al día siguiente del triunfo, estoy tocando las puertas de Peña para decirle, este asunto vamos a arreglarlo. Y le agradecemos mucho su actitud. No, para servirle. Puedes enviarlo. Muchas gracias. Luego, muchas gracias. En las circunstancias actuales, lo más importante es luchar por la transformación del país, por cambiar al régimen. Y para eso se necesita un partido, una agrupación política que se ocupe de lo social y al mismo tiempo de lo político. Por eso fue muy buena la decisión de crear Morena. Hay que ver con cuidado lo de el rechazo a los partidos. Han caído en la búsqueda del poder por el poder. Se han ganado a pulso el descrédito. Pero también a la mafia del poder le ha convenido debilitar a los partidos, ¿eh? Con la idea de que todos son lo mismo, todos son iguales. Porque entre menos participemos, mejor para ellos. Con los votos que compran, les alcanza para imponerse. Cuando vota más del 60%, ya no puede la mafia controlar una elección. ¿Qué ofrecemos nosotros? Que haya democracia, que ya no haya fraudes, que no se compren los votos, que se respete la voluntad de los ciudadanos. Vamos a ser respetuosos del derecho de las mujeres a participar en todos los ámbitos de la vida pública, a participar y a decidir. Cuando fui jefe de gobierno, de 14 miembros del gabinete, 8 eran mujeres. Morena ha ganado las últimas elecciones en la Ciudad de México. En buena medida tuvo que ver con el gobierno que hicimos en la Ciudad de México. Un gobierno integrado mayoritariamente por mujeres, que somos libres y que vamos a poder hacer lo que le convenga al pueblo y a la nación, no lo que le convenga a grupos de intereses creados. Eso no lo pueden ofrecer nuestros adversarios, porque forman parte de una red de componendas y de complicidades. La izquierda quitando toda la parte ideológica o conceptual o teórica, ser de izquierda son dos cosas: ser honesto y tener buenos sentimientos. El corrupto no es de izquierda. Y el que le da la espalda al que sufre no es de izquierda. Punto. Son momentos de gloria. Los momentos de transformación. No se dan siempre. Es una gran oportunidad. Es un timbre de orgullo poder participar en un movimiento para transformar a México. De pueblo en pueblo, Andrés. Sí, de pueblo en pueblo. ¿No te cansas? No, porque me alimento del entusiasmo que tiene la gente. Dejar de luchar es empezar a morir. Eso me fortalece, el que la gente no pierda la fe, a pesar de los pesares. Vayan a cajear a los pinos. Le hace el jefe de la mafia, del cártel, que más daño le hace al país, Peña Nieto. Ustedes tienen que cumplir. Pero no se les vaya a olvidar lo que les dije. El jefe de la mafia está en los pinos. El cártel que más daña
Es entre los pinos. No se le vaya a olvidar. Y yo puedo caminar en todo el país libremente, pero no es el caso de muchos mexicanos que están viviendo momentos difíciles. Hay regiones del país controladas por completo por la delincuencia. Yo puedo entrar a esos pueblos porque andamos haciendo el bien. Quien lucha por la justicia no tiene nada que temer. Guardaespaldas. Tercera bala vencida, está bien. Tiene protección. Esta camioneta no tiene blindaje. Hoy fuimos a la Costa Chica y solos. Es este hombre que es extraordinario porque me da mucha seguridad, maneja muy bien. Y César, que es todólogo, sábelo todo. Secretario de Comunicación Social de Morena, pero es además asesor, consejero, secretario particular, porque está Alejandro en la oficina. Es que cualquiera puede pensar que es un gran equipo, un aparato, ¿no? Con asesores. No, somos muy poquitos. Se desató la inseguridad y se desató la violencia. Porque se abandonó el campo, porque no hay trabajo, porque se desatendió a los jóvenes. Entonces, hay que empezar por atender las causas. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Ha sido absurdo lo que han hecho, el querer apagar el fuego con el fuego, el utilizar solo la fuerza bruta, solo medidas coercitivas, policías, marinos, soldados, cárceles, amenazas de mano dura, leyes más severas. No, eso no funciona, ya está demostrado. Todos los días, como lo hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, desde muy temprano, a las 6 de la mañana, voy a encabezar el comité de seguridad. El gabinete de seguridad. Voy a tener todos los días a mi lado al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, al secretario de Seguridad Pública, porque esa es una medida que vamos a tomar. Se va a volver a crear la Secretaría de Seguridad Pública. No ha funcionado el que la seguridad pública se traslade a la Secretaría de Gobernación. Ha sido un fracaso total. Se han robado el dinero. Es eso lo que nosotros vamos a llevar a cabo. No voy a delegar esta función, esto que tanto le importa a los mexicanos. Vamos a llevar a cabo, además de la política profunda de desarrollo social, va a haber mando único, pero no porque se vaya a modificar ninguna ley. Ya está en la Constitución el mando único, que lo ejerce, si no hay vacíos, el titular del Ejecutivo. ¿Quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República. Vamos a integrar a las corporaciones policíacas, a la Marina y al Ejército. Va a haber una Guardia Nacional. Ahora es un desastre porque cada corporación hace lo que considera. Por un lado está la Marina, por otro lado está el Ejército, por otro lado están las policías. No va a ser así. Las vamos a integrar y de manera coordinada vamos a actuar. Por eso estoy hablando de la Guardia Nacional. Y no se necesita una reforma constitucional porque ya está establecido. No debemos de acostumbrarnos a la violencia. Me parte el alma saber que hay 74 homicidios diarios en nuestro país. Se va a dar mucha atención a los jóvenes, mujeres y hombres, a todos, y de manera especial a las mujeres. Que no haya estos horrorosos, penosos casos de feminicidios que están extendidos en todo el país. Y se va a proteger también a los periodistas para que puedan ejercer con libertad
su derecho a informar. Va a haber una comisión de la verdad para saber lo que realmente sucedió en cuanto a la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. No se acepta la versión oficial. Vamos a reconstruir los hechos y se va a conocer la verdad. Ese es un compromiso con los padres de los jóvenes desaparecidos en Iguala y con los que están buscando a sus familiares que han sido desaparecidos, miles, porque Calderón, Peña convirtieron al país en un cementerio. Vamos a enfrentar este doloroso problema nacional. Política y en dominó, la indecisión es funesta. Hay que echarse para adelante siempre. Mira cómo. Yo creo que la política, como el dominó, es de definición. Ahí está, mira. De definición. 6, es muy bueno. No me voy a. Ay, ya está. Mira. Ya, se acabó. Mira. Ay. Nada. Ay, nada, ay, esto ay. No está terminado. Ay, ay, ay. Bueno, pero. No, espérate, yo todavía me traigo aquí. Se terminó. Ahí está, firme. Mal, bueno. Esta casa la construyó mi madre. Somos 6 hermanos. Le entregaron una hectárea a cada hermano. Y a mí, por ser el mayor, me tocó la casa de ellos. Les invito a que caminemos por esta quinta, la chingada. Así está escriturado. ¿Sabes por qué la chingada? Un dirigente zapatista, Genoveo de la O, después de la revolución, a un ranchito le puso así, la chingada. Y siempre le decían, ¿a dónde va, don Genoveo? Me voy a la chingada. Por eso le puse. Eso no lo sabe nadie. Que fue por Genoveo de la O. Necesito un tiempo para la reflexión, para el análisis, tomarle distancia a las cosas. Y cuando puedo, me vengo acá. Este es el mejor sitio, el mejor lugar, donde más me fortalezco espiritualmente, en este lugar. Solo, con mis reflexiones, le doy 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Aparte de mi rutina del médico, por prescripción médica, en la tarde le doy 2, 3 vueltas. Estoy viendo las frutas, hablo con los árboles, en el buen sentido. Les voy a mostrar un cedro grande, miren. 80, 100 años. Majestuoso. Aquí los verdes se amotinan, el calor de la canícula enciende las pasiones de los hombres. O sea, aquí hablamos fuerte, gritamos. El problema que tenemos como políticos es precisamente eso, ¿no? Un temperamento muy pasional. Hay que aprender a equilibrar razón con pasión. Yo he logrado, sí, atemperar mi pasión, autolimitarme, todo por la lucha, aunque las grandes transformaciones se hacen con pasión. Este es el plan B. Nos estamos aplicando a fondo para que no nos quede ningún remordimiento de conciencia, que no quede por nosotros. Y que voy a luchar toda mi vida hasta que muera por mis ideales, por mis principios, pero ya no voy a volver a ser candidato a nada. Quemo mis naves. Toco madera, ojalá.
y eso no suceda, porque son dos caminos, ¿no? A Palacio, para aplicarnos a fondo 6 años y transformar a México. Tengan confianza. Vamos a lograr el renacimiento de México. Vamos a hacer historia. No vamos a traicionar al pueblo. Nunca, jamás. Tenemos 3 principios que nos guían. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Tengan confianza. Entonces es a Palacio para transformar, para hacer historia, o a la chingada. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como. Esto es para no cansarse, porque si nos cansamos no vamos a lograr nada. Entonces, la perseverancia se parece a la necedad. Cuando es para una cosa negativa, no te sirve de nada. Cuando la necedad es para construir un mundo mejor, una mejor familia, una mejor persona, hay que ser muy necios, sin duda.